Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Aquí estamos arrancando ya este nuevo día, este día jueves, a través de la pantalla de Televisora Regional Animar, con toda la información social, deportiva y cultural del Club Argentino de Marco Juárez. Bueno, tenemos muchísimo para compartir en la noche de hoy. No vamos a perder mucho tiempo. Agradecerles, obviamente, a todos ustedes que están allí mirando este programa. Lo hacen jueves tras jueves, como también aquellos que nos siguen a través de las redes en el día a día, con toda la información actualizada, con resultados, con fotografías, bueno, con todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro día a día. El abrazo grande para todos ustedes, bienvenidos nuevamente a esta edición. Rápido, sin perder tiempo, nos vamos a meter en lo que fue un evento de tenis el fin de semana muy, pero muy bueno, excelente nivel de tenistas. La verdad que agradecerle a cada uno que nos visitó aquí en nuestra casa, porque la verdad que la pasamos muy, pero muy bien. No acompañó el tiempo, es cierto, pero en realidad, con viento y todo, con viento a favor, con viento en contra, se llevó adelante un muy buen torneo 118 aniversario de nuestro club. Y obviamente charlamos con el profe Mariano Dagna, que estuvo también en la previa hablándonos de esto. Después, de ya un poquito más relajado, charlamos con él y esto nos decía: bienvenidos a esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Nos metemos en el tenis del club. Fue un fin de semana de 72 horas en 48, pero bueno, muy contento, la verdad muy contento. Tuvimos un lindo torneo, muy lindo torneo, 81 parejas de toda la zona, desde Rosario hasta Villa María, desde Isla Verde, Cañada de Gómez, de todos lados de la zona, en 4 y 3 categorías, con muchos de nuestros alumnos que estuvieron jugando, tanto de los tres profes. Así que bueno, pasamos todo un fin de semana acá en el club. Profe, de lo que hablamos en el programa allá en vivo, ¿qué se dio y qué es lo que faltó? Lo que yo te decía, se dio dos días de viento que... Primero que tuvimos que suspenderlo, volver a hacerlo este fin de semana por el tema de la lluvia, que justo se dio una lluvia que venía errándole a Marco Juárez. Bueno, el sábado pasado llovió, se pasó a este, y este estuvo lindo, frío, pero con viento. Mucho viento, claro, los dos días. Claro. Que el tenis, hacer un deporte outdoor y jugar al aire libre, por ahí... ¿Qué frase metiste? Outdoor, sí. Outdoor. O al aire libre. ¡Qué crack! Raigumbre inglesa, bueno. Pero bueno, se pudo jugar, se cumplió con los horarios, se terminó un poquito antes. Y el resto, muy buena onda. La verdad que el ambiente muy lindo. Sin duda que el ambiente también marca. Porque digo, vos dijiste recién algo que es muy cierto. Hablaste de frío, uh-huh, y hablaste de viento. Sí. Son dos cosas que te predisponen mal. Sí, ¿tá? Totalmente. Y sin embargo, el ambiente era otra cosa. El ambiente era totalmente distinto. Se genera una muy buena onda, y yo te lo comentaba otras veces, porque no me quiero agrandar, pero la gente nos comenta que es el lugar donde el torneo que le gusta jugar, por los espacios que tenemos, por cómo armamos, siempre tratamos de darle algún valor agregado, tanto sea en el buffet como en las publicidades, o siempre se llevan algo de más, regalos, esas cosas. Así que la verdad, sin ánimo de vender humo, fue un muy buen torneo. Nosotros quedamos sumamente satisfechos. No rompimos la tradición, que es algo que ya, claro, lleva años esto haciéndose, incluso nosotros llevamos años haciéndolo, así que genial, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, profe, y las canchas, en este caso que estuvo Alejo Lingua practicando, sí, en la previa, Alejo justamente dijo que tenemos unas canchas que están muy buenas. Una anécdota. Digo, si lo dice Alejo, que está a otro nivel. Está por todo el mundo. Llegó y vio todas las carpas y los inflables, todo eso, y dice... Ni en los futures que juego yo, y se ve así. Tanto movimiento. Así que bueno, nos deja bien parado en la Liga del Sudeste, que esperemos se siga haciendo y que nuestros
nuestros alumnos sigan compitiendo y se sigan divirtiendo, que básicamente eso es lo importante de ir a una competencia, ¿no? El divertirse. Sin dudas. Y llevarse un poquito más al límite y ver cómo uno queda parado, ¿no? Saludos para la subcomisión, para los profes, para los chicos del club que han hecho un trabajo impecable. Un trabajo fenomenal y un saludo muy grande a los sponsors. Tuvimos varias personas que ya hace años que nos ayudan porque tenemos un gasto bastante elevado, así que... Los autos se los llevaron, profe, porque sí, si no me los llevó yo a mi casa. Sí, se los llevaba. Sí, recién se los acaban de llevar, pero bueno. Gracias a toda la gente que nos dio una mano, la subcomisión también estuvo muy presente. El predio estuvo hermoso, muy bien arregladito, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí estamos, seguimos en esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. El agradecimiento para toda la gente, bueno, que nos ha enviado los mensajes. La verdad que gracias a los tenistas, insisto, ¿no? Son los protagonistas, en realidad han sido los protagonistas de este último fin de semana. La verdad que hemos visto un excelente nivel de tenis. Pero bueno, no quiero perder tiempo porque lo tengo aquí en pantalla. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro nuevo DT de Primera División de Básquetbol. Bueno, sabiendo que... Quiero que te presentes, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por el recibimiento. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel, mi apellido es Gusto Ribodino, ¿no es cierto? El famoso Chipi. Me dicen Chipi toda la vida, sí, me dicen Chipi. Pero bueno, hace un par de años que sigo andando en este deporte, tan bello deporte. A los 18 años, un entrenador llamado Fernando Capitanelli me incursionó en esto de ser monitor y bueno, hasta el día de hoy, a los 47, sigo siendo... entrenador, ¿no es cierto? He pasado por todos lados. Sos joven, profe. Sos joven. gracias. Son nuevos los 47. No, así que... sos un pibe. Nosotros estamos con José Luis Bocio, que es nuestro editor y nuestro hombre que lleva adelante todo lo que tiene que ver con cámaras y demás. Tiene algunos cuantos más que... Yo tengo algunos más que vos, profe, pero quédate tranquilo, ¿eh? Bueno, bienvenido. La verdad que, bueno, quiero que le cuente un poquito a la gente de Argentino. ¿Cómo has tomado esta decisión? ¿Dónde estuviste previamente antes de llegar a Marco Juárez y hacerte cargo de nuestro primer equipo de Primera División, en realidad, ¿no? Bueno, sí, mira, yo vengo de la ciudad de Tarija, Bolivia. Estaba trabajando allá en Club La Salle. Llegué en enero de este año, el 2 de enero ya estaba viajando hacia Bolivia. Y bueno, sinceramente una ciudad hermosa donde me adapté rapidísimo y muy bien. Y bueno, justo estábamos en el periodo de descanso en julio y me escribe un dirigente, Charlie, bueno, preguntándome en qué situación estaba por la cuestión este que Claudio se había ido, ¿no es cierto? Se fue del club, se fue a Rivadavia, bueno. Y bueno, me puso en una complicación muy linda. Yo al club argentino lo conozco porque hace 8 años atrás estuve a punto de arreglar con la institución. Y bueno, por cuestiones familiares uno no podía tomar esa decisión. Así que bueno, fue una materia pendiente. Me quedé maravillado de las instalaciones. O sea, ya sabías del club argentino, ya lo conocías. Sí, bueno, sí, vos sos un hombre del básquetbol, sabés la historia que tiene el club, evidentemente, sí, ¿no? Sí, yo lo conocía el club, conocía cada rincón, como quien dice. Ajá. ¿No es cierto? No en profundidad, pero vine, lo recorrí, ¿no es cierto? O sea que conozco la ciudad. También me ha tocado venir a jugar, así que la verdad que... ¿Con quién viniste en aquella oportunidad? Unión Educativo. Ah, con Unión. Unión Educativo, ¿no es cierto? Sí. Y me ¿Te tratamos bien esa vez o no te tratamos bien? Bien. Bueno, fenómeno. Pero la verdad Porque que... si no, viste, ahora lo ubicás y... Ah, vos. Oh, ah, ¿te acordás cuando aquella vez...? Eso es lo lindo de... Mira, una de las cosas más lindas que me tocó... que vivir, o siempre lo más lindo que nos gusta a nosotros por ahí, el tema del deporte, el local y el visitante. Claro. Y bueno, yo venía de trabajar allá en Bolivia, donde no hay local y visitante, donde se juega todo en una misma cancha. Ajá. Claro, en un coliseo enorme, y bueno, todos juegan de local ahí, o sea que no hay local y visitante, y esto de volver al local y visitante, que hay un clásico también, eso es muy lindo. Claro. Sinceramente, y la parte deportiva fue lo que más me sedujo, la ciudad y la institución, obviamente, ¿no es cierto? Porque una institución con tantos años, ¿no es cierto?, con trayectoria, siempre se deduce. Bueno, recién hablábamos que habíamos tenido nuestro torneo 118 aniversario. Vos sabés que hace un tiempo atrás, aquellos que seguramente no lo han visto o está en nuestras redes, por aquí pasó el Flaco Menotti.
¿no? Sí. Y él hacía justamente referencia a esto, ¿no? Que son muy pocas las instituciones que cumplen 118 años manteniendo la historia viva, en este caso, del deporte, ¿sí? De la educación y de lo social. Mantenerse con la cuestión social hoy por hoy, la verdad que es un mérito, ¿no? Es un mérito, y eso también habla muy bien de del sentido de pertenencia, claro, de la gente de Argentino, ¿no es cierto? Porque tan solo yo veía, por ejemplo, la parte social, permanentemente gente entrando, saliendo, sea en el café, donde sea, es muy, muy importante y muy lindo. Eso, claro, es lo que le da vida al club, sin ¿no es cierto? Eso es lo que da vida al club el día a día. Obviamente los deportistas, los niños, pero también la parte social es muy importante en una institución. Y lo veo que es muy fuerte acá, Eduardo, ¿no es cierto? Y después la parte educativa que vos me estabas hablando, uh-huh, también desde chico ya empieza el niño a tener un sentido de pertenencia, independientemente del deporte que haga o no. Claro, claro, claro. ¿No es cierto? Entonces esas cosas hacen que una institución crezca y llegue a estos 118 años, que es una locura. Profe, no te voy a preguntar nada que tenga que ver en este caso con la cuestión técnica, obviamente, porque sos el experimentado, recién estás llegando, recién te estás conociendo con los jugadores. Pero bueno, ¿qué sabías o qué noción tenías de lo nuestro, de nuestra participación? Estuvimos hace muy poquito nada más en nuestra última participación en el torneo federal, que fue en La Rioja, y que, bueno, que estamos en Liga Cañadense y que, bueno, que somos el club también más importante de la ciudad. Bueno, ¿qué tenías vos en tu anotador? Mira, sinceramente uno lo venía siguiendo porque al básquet de Córdoba, por más que estaba en el exterior, anteriormente había estado en Ecuador y también lo venía siguiendo, sabía cómo venían en el torneo y particularmente, específicamente, seguirlo partido tras partido, no lo seguía por una cuestión de tiempo, seguro, pero seguro. Sí sabía la participación, cómo estaban, cómo llegaron a la clasificación, ¿no es cierto? Absolutamente todo. Vi que jugaron la fase nacional con La Rioja. Sí, estuvimos en La Rioja. En La Rioja estuvieron con Facundo de La Rioja, que ganaron acá y bueno, después nos tocó quedar afuera allá. Pero bueno, esa fue, sinceramente, yo creo que para la ciudad, para el básquet argentino, fue algo muy importante. Sin dudas. ¿No es cierto? Un logro deportivo grande. Y bueno, como se dice, la vara está alta. Uh-huh. Pero la verdad que uno permanentemente está actualizado con el básquet de Córdoba. Me cuesta ahora el básquet de la Cañadense, sinceramente. Estuve viendo muchos partidos. Anoche me quedé hasta las 2 de la mañana viendo partidos por una cuestión de que no lo conozco muy, claro, claro, muy profundo, ¿no es cierto? Por eso también fue la decisión de llegar el domingo y poder viajar a Cañada de Gómez a ver el partido, uh-huh, ¿no es cierto? Para conocer cómo juegan. Porque una cosa es como decía tu compañero, verlo por tele y otra cosa verlo en vivo, exacto, ¿no es cierto? Sí, tal cual, es totalmente diferente. Y estar ahí con los jugadores y compartir y demás, exactamente, ¿no? Entonces uno se va interiorizando de a poco. Ni bien tenía la decisión tomada de que me venía para Marcos Juárez esa noche. Primero que no pude dormir, segundo que me quedé viendo partidos para ver, ¿no es cierto?, bien más profundo el equipo. Claro. Así que y después cuando me llegué acá, los conocí, anoche ya entrenamos bastante duro porque venían de una semana muy cargada de partidos. Pero bueno, vamos a ir poniendo nuestra impronta para que el equipo tome la identidad de uno. A ver, de lo que has visto, ¿cómo te gusta jugar? Digamos, ¿qué argentino vamos a ver ahora con vos? Mira, mi filosofía siempre fue ser lo más agresivo posible en defensa. Ajá. Me encanta defender, me encanta ser agresivo, ser, como lo decía los jugadores anoche, ser protagonista en busca del partido, ¿no es cierto? No tan solo ofensivo, porque es natural de ir hacia adelante. Exacto. Pero es como dijo una vez Sergio Hernández, nunca viste uno caminando de espalda, ¿no es cierto? tal cual. Qué buena frase esa. En crack. Pero bueno, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? Un equipo agresivo, un equipo vertical en los primeros segundos de las posesiones. Es lo que me gusta a mí. El equipo veo que tiene cualidades para generar ese estilo de juego que, uh-huh, que a mí me gusta, ¿no es cierto? Y después, si no se puede ser lo más vertical, seguir los sistemas que tengamos en ese momento, dependiendo del scout y de dónde, claro, vamos a atacar al equipo rival. Tenemos un equipo que es variado, ¿no? Con chicos
y sobre todo también porque te lo permite también la liga y el torneo, de poder ir a buscar, ¿no?, a aquellos que están un poquito más abajo. ¿También esto está dentro de tu hoja de ruta? Sí, bueno, esto lo hablamos con los dirigentes también, ¿no es cierto? Que los chicos de nuestra institución tengan la participación necesaria, ¿no es cierto? Y que se sienten importante y que tengan la oportunidad de jugar. Claro. ¿No es cierto? Este es un trabajo minucioso donde hay que buscar, hay que encontrar los pibes para hacerlos encajar en el equipo. Pero bueno, para eso estamos, para eso trabajamos, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos una institución con un montón de deportistas. Claro. Y vamos a buscar realmente los niños que estén adecuados y tratar de ir subiéndolo para que se sientan parte de la primera, no que sean tan solo o calienta asiento, claro, o banca, ¿no es cierto? Que sean parte del juego, que sean parte de la institución, sean parte del proyecto. Eso fue la idea de los dirigentes, vamos a trabajar en busca de eso. Hablaste recién de este nuevo proyecto, y cuando uno dice un nuevo proyecto, obviamente tiene un comienzo, tiene que ir en el camino observando y viendo y qué es lo que se puede incorporar, pero ¿cuál es la meta? ¿Llegar al torneo? ¿Ser mejores que el torneo anterior? Lo que ellos me plantearon, que es obvio siempre mejorar la, ¿no es cierto? Lo anteriormente hecho. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Lo que primero que tenemos que lograr es un funcionamiento. No podemos pensar muy a largo plazo, ¿no es cierto? Claro, yo soy claro. Una idea, Eduardo, te digo, no pienso más del partido que viene. Bien. ¿No es cierto? Ahora viene Alba y tenemos que pensar tan solo en ellos, porque si estamos volando la cabeza por ahí, voy a cometer un error. Sí, sí. Pero bueno, el objetivo obvio es mejorar la temporada anterior, ¿no es cierto? Y teniendo, a ver, siendo, como te dije antes, protagonista del torneo, ¿no es cierto? No es que lleguemos por... No, tenemos que ser protagonistas, tenemos que ir en busca de ese objetivo. Vamos a trabajar para eso y, bueno, estoy convencido que lo podemos lograr tranquilamente. Bueno, profe, recién nombraste a Alba y, bueno, queda en este caso ya lo último para invitar a la gente para que vaya a ver a Argentino este viernes, aquí el local. Recibimos a Alba de Maciel, torneo de la Liga Cañadense. Así que ahí será el momento de fuego, de que sí, la gente te conozca, de que esté ahí. Ya tenés un approach, has tenido a través de las redes y a través de la tele. Bueno, y ahora ya todo está en tus manos, profe. Ya ahora no depende más de nosotros, ya ahora está todo en tus manos. En realidad están en las manos de los jugadores, ¿no? La mano fina de los jugadores, ¿no es cierto? Sí, ya estamos a 2 días del primer partido, la verdad, un poquito ansioso. La verdad es un poquito ansioso, jugar de local también lleva un poquito más de presión. Pero bueno, tranquilo porque vengo a hacer lo que sé hacer, ¿no es cierto? Es trabajar en este deporte tan bello que se llama básquet. Y invitarlos tan solo a ver al equipo, a seguirlo apoyando como lo han venido apoyando, ¿no es cierto? Para que se sientan acompañados los jugadores, se sientan contentos también, porque siempre los jugadores necesitan un mimo, ¿no es cierto? Exacto, de parte de la gente, exacto, que cuando los siguen, cuando los apoyan, se sienten mucho más fuertes, y sobre todo de lo local. Así que bueno, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo en este partido para tratar de dar nuestra mejor versión en el juego. Dale, bueno, un abrazo grande, profe, gracias por haber venido aquí a nuestra casa. En realidad nuestra casa está allá en Belgrano, en Champañat, en nuestro lugar físico, pero y nuestro lugar virtual, por un lado, pero también, bueno, vamos a través de la pantalla de TRU y, bueno, dale, y obviamente agradecerte la visita. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que me han hecho sentir muy bien, la gente muy, muy amable. Es por primera vez que te vamos a sentir bien. En la próxima ya te vamos a empezar, bueno, a pedir cosas, ya, viste, ya. Es normal. Ya, pero bueno, la exigencia va a ser. Pero no, gracias, sinceramente, por el buen recibimiento que he tenido. La gente ha sido muy amable, la gente de la comisión ha sido muy, muy cordial, y una de las decisiones fue por esto, pero lo tomé la decisión realmente porque sé que es una institución enorme y vamos a tratar de llevar esta bella institución a lo más alto posible a nivel nacional. Dale. Primero pensando mañana el viernes en Alba y de ahí empieza nuestro hermoso bello camino. Un abrazo grande, profe. Gracias por haber venido. Abrazo y saludo a toda la comunidad. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresamos más para este Argentino Todos los Días Tu Deporte. Porque sabemos del valor de tu trabajo, protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años, conteniendo valor.
Supermercados La Bomba, siempre con beneficios en todos sus locales. Supermercados La Bomba, los mejores precios. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas. Supermercados La Bomba, junto a la ciudad. Bueno, avanzamos en esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Bueno, recién lo escuchaban a nuestro DT de primera división de básquetbol y ahora nos vamos a meter con nuestro jardín. En realidad estuvimos de visita allí, estuvimos charlando con Juli Mancilla, que nos cuenta esta segunda etapa del año, cómo está prevista, qué es lo que hemos hecho hasta hace poquitos días nada más. Muchísima actividad es la que hemos tenido en este primer tramo del año, pero también viene ahora la segunda parte de este 2024 de nuestro jardín. Con Juli Mancilla lo charlamos. Semana estamos haciendo la entrega de informes, vamos a aprovechar para contar. Ya hoy jueves se finaliza la casa, la entrega de los informes a los padres, hacemos una reunión y bueno, les contamos un poquito qué es lo que sigue en el jardín. Hacemos como un pequeño pantallazo de todo lo que se viene. Un poco el informe, para que los que están escuchando sepan, es contar un poco qué es lo que ellos hacen acá adentro. Acá no hay calificaciones, claro. No es que pasen, no pasan de sala. Bueno, es poner un poco en palabras cómo ellos se van desenvolviendo día a día, porque por ahí en el cotidiano, en el día a día, el papá viene, lo despedimos, hola, chao, todo bien, pero bueno, ¿qué pasa adentro puntualmente? ¿Cómo son ellos fuera de casa? No lo saben. Claro, así que bueno, claro. Eso es un poco cómo es el informe. Juli, recién cuando arrancamos la nota dijiste, ya estamos a mitad de año. Increíble, ¿no? La verdad, cómo pasa el tiempo. Pensábamos que cuando estábamos ya comenzando allá por marzo y ya prácticamente pensando en el... Imagino que ya deben estar pensando lo que va a ser el fin de año. Sí, sabía que sí. Venía por ahí, claro. Sí, ya pasó muy rápido. No voy a preguntar qué. No, igual no está nada confirmado, como, bueno, ya hay una idea, obvio, porque siempre estamos pensando. Uh-huh. Está dando vuelta, pero bueno, ya en estos días calculo que la definiremos y nos pondremos a trabajar para lo que va a ser la fiesta de fin de año en diciembre. Claro. Pero previo a la fiesta hay un montón de cosas. También tenemos la Semana de la Familia en octubre, las bicicleteadas... el picnic de la primavera que va a ser en septiembre. Y bueno, y por ahí otras cosas que van surgiendo día a día, que son salidas acá en el club, que bueno, que eso lo vamos trabajando más mes a mes. Claro. Hace poquito, ¿cuánto hace que pasó la semana que estuvimos charlando, estuvimos con la visita de los abuelos? 10 días atrás, más o menos. Sí, fue a fines de julio, después de que retomamos de las vacaciones. Bueno, se festejó el Día de los Abuelos, cada sala... E invitó a sus abuelos a pasar una linda tarde y una linda mañana en donde hicieron una manualidad y compartieron una clase de música con la Senio Cande. Y bueno, ahora, la semana que viene, que es la semana después del Día del Niño, tenemos el festejo, que bueno, este año se va a hacer en un lugar nuevo, se va a hacer en los Altos de la Vía. Así que bueno, estamos muy contentas porque volvemos a salir afuera, hacía mucho que no lo hacíamos en un salón, siempre lo hacíamos acá en el club y bueno, este año... podemos ir a disfrutar ahí el salón nuevo. Juli, ¿cómo se renueva esto de la semana que compartimos con los abuelos, el día a día también? Van pasando generaciones y generaciones, obviamente también hay que ir adaptándose, no es esta misma del 2024, aquella que comenzamos hace 15 años atrás. Digo, ¿cómo se va renovando el espíritu, incluso también del propio equipo? Porque se han incorporado más seños, ¿no? Sí, así es. Bueno, es un poco, es un tema que siempre surge adentro, nos tenemos que ir renovando y adaptando a las nuevas generaciones, cómo van los cambios. Como dijiste, entraron muchas chicas nuevas, jóvenes, con otro espíritu, con otras ideas. Y bueno, las viejas, porque yo me tengo que poner del lado de las viejas, tenemos que abrir un poco la cabeza, claro, y cambiarnos, claro. Pero bueno, siempre predispuestas a sumar cosas, a hacer cosas nuevas. Esto de los abuelos es muy nuevo, porque hace años atrás no los hacíamos, claro. Lo empezamos a hacer el año pasado. Entonces, bueno, es probar, hacer, y funcionó, gustó, lo seguimos haciendo, y pensando nuevas ideas, un poco abrir la cabeza. Claro, claro. ¿Qué devolución tuvieron de los abuelos y qué devolución tienen también de los propios papás?
más allá de la reunión que tienen de, con esta entrega de informes, ¿qué es la devolución que obtienen ustedes? No, lo de los abuelos fue hermoso, o sea, se ve ahí, no te dicen nada, pero el hecho de que vengan, compartan, se acomoden, por ahí los papás los traen, porque bueno, estamos hablando de abuelos, algunos no, claro, no pueden caminar. O... Aparte es una actividad específica la que tienen que hacer. No sí, es como sí, cuando una... se los llevan a casa y no, juegan al fútbol, a, no, a lo que sea. No, no, ellos vienen acá a compartir y bueno, y la verdad que se prenden re bien, les encantó, la seño Cande muy bien, pone una onda, una chispa. Sí, la rompe. La excelente rompe. Y bueno, y creo que se vio reflejado en la sonrisa, en los aplausos y en el gracias seño por invitarnos. Ahí bueno, está todo. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? Me decías que se viene semanas de... Se viene el festejo del Día del Niño, la semana el viernes 23, en los Altos de la Vía. Y después, fin de año, primavera y Semana de la Fama. Uy, ya estamos, ya cómo pasa todo. ¿Qué pasa? Sí. Qué rápido que pasa, ¿no? Ahora se viene la etapa más dura, la etapa de más trabajo, pero bueno, es la más linda también y la que todos esperamos. Sí. Los padres, por un lado, que ya preguntan, y nosotras también, porque estamos ansiosas y queremos saber qué vamos a hacer. Juli, pregunto por Matro también, porque es otra de las actividades que se hacen fuera del horario, más allá de el horario que es habitual de clases, los días sábados. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo está la participación? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se dice? La Matro, bueno, como saben, es los es sábados. Un caballito la... de batalla, ¿no? Sí. Pero qué bueno que me tocaste el tema porque voy a presentar una actividad nueva que vamos a tener en jardín. La Matro es los sábados cada 15 días, ¿viste? Nos vamos acomodando porque el natatorio lo usan todo. Exacto. Entonces, bueno, nos vamos acomodando, es a las 12 del mediodía. Encanta la Matro, gusta, como siempre, está el que se anima, el que se viene, el que se pone la malla, el que no. Yo creo que, ¿sabes qué es? Lo digo esto porque también lo he visto en el resto de papás que han ido pasando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, uy, el sábado que tengo que ir a la pileta, hay días que hace frío. Me pasa. Claro, hoy soy mamá y estoy de los dos lados y a veces me da fiaquita y a veces no. Y cuando vengo y la comparto, me encanta. Una vez que estás en la pileta y estás haciendo la actividad es... Yo creo que es tomar coraje y salir de casa. Sí, tal cual. Pero la actividad es hermosa, Laura le pone una chispa y unas ganas tremendas, la clase gusta... Y se nota cuando llegan a la sala verde, que es la sala de los nenes grandes que van a natación, el nene que hizo Matro, cómo se desenvuelve en el agua, se nota. Sí, sí. Por eso siempre invitamos, insistimos en que vengan a la Matro, que se animen, que se metan. Y bueno, y que se tomen un ratito para compartir un vínculo con el nene. Bueno, y dejamos aprovechar para decirte que el sábado 17, ahora este sábado de agosto, exacto, iniciamos con las clases de yoga. Va a ser un tallercito que se va a dar una vez al mes. Para los papás, la idea es que venga papá y mamá a compartir el vínculo, un momento con el nene. La actividad va a durar una hora y media, va a estar a cargo de una psicopedagoga, Juli Vecchio, y bueno, van a tener en el jardín también la sala roja y la verde, los viernes una vez al mes, y bueno, una nueva actividad que se incorpora, nunca la tuvimos, claro, siempre claro, estuvo la idea de incorporar yoga y bueno, y este año se dio. Así que bueno, pronto podrán ver imágenes y por ahí del sábado si pueden venir van a estar trabajando acá. Bueno, Juli, nos estamos viendo seguramente y mientras observamos el trabajo que han hecho acá los chicos con cada uno de poniendo acá pintamos manos, con las manos, se ensuciaron todos, estaban contentos los padres. Están las fotos ahí de todos. Están las fotos, estuvimos trabajando el cuerpo, así que bueno, nada, siempre pensando nuevas ideas, nuevas cosas para motivar a los chicos. Bueno, nos vamos a la pausa y cuando regresamos ya estamos prácticamente en el cierre de la edición de hoy. Ha sido muy variado el programa. La verdad que agradecemos a toda la gente que nos ha mandado los mensajes, a todos aquellos que nos siguen habitualmente a través de la pantalla de Televisora Regional Olimar. No se olviden que este programa también lo encuentran en nuestro canal de YouTube como todos los anteriores. Ahora, breve pausa y cuando regresamos cerramos la edición de este día. Créditos, créditos, créditos. Todos te ofrecen, pero la Marco Juárez y la local te lo dan rápido y barato. ¡Ah! Y todos los días con la tasa más baja. Tarjeta Marco Juárez y local, el crédito barato asegurado. Rapachiani Lonas, empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina. Toldos y cortinas para comercios y hogares. Tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para feedlot. Fundas para fardos, lonas para celdas australianas, lonas para transporte y máquinas agrícolas. Rapachiani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca.
Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Unicornio Viajes y Turismo, para tus 15 años, tiene las mejores alternativas. Un viaje en un lujoso crucero por las playas de Brasil, 10 días con todo incluido. Podrás conocer Río de Janeiro, Angra do Rei y La Vela y mucho más. Y por las noches, las fiestas más divertidas en la exclusiva Disco del Barco. Y si preferís viajar a Disney, un programa súper completo. 17 días a pleno en parques de diversiones, Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios y mucho más. Además, fiestas exclusivas para vos y tus amigas. Consultanos en Unicornio Viajes, San Peña 845 o en redes sociales, en Twitter, @ Unicornio Viajes o en Instagram, Inside Magic. Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. El agradecimiento para todos ustedes. Obviamente también el aplauso para nuestro hombre que está allí arriba, a Miguel Peralta, José Luis Bocio, Eduardo Bagni, toda la gente que hace posible que nosotros estemos aquí. Obviamente a las autoridades de Televisora Regional Unimar, como también a cada uno de los actores, deportistas, profesores, recursos humanos de nuestro querido Club Argentino Marcos Juárez, que también nos permiten estar aquí en esta edición. Nos vemos el próximo día jueves, como siempre, aquí a las 9 en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Abrazo grande, ¿eh? Que pasen buen fin de semana y atentos a todo lo que viene. La invitación para que este viernes a las 9 de la noche nos encontremos allí frente a Alba de Maciel, el torneo de la Liga Belillense, de las Ligas Belillenses, sí, también la Liga Cañadense de básquetbol. Un abrazo grande, ¿eh? Buenas noches, chao, hasta luego. Conocer.